Leandro Fes, compañero de la redacción de Deportes. ¿Qué tal, Leandro? Bienvenido al, al estudio. Bueno, 4 a 1. ¿Es el Real Madrid un justo campeón? Un justo campeón, bueno, el fútbol son 90 minutos como todos sabemos y hay que luchar hasta el final y es lo que hizo el Real Madrid en ese, hasta en ese minuto 93, fueron 120 minutos al final. No sé si el fútbol fue justo hoy porque al fin y al cabo lo que pesó fue un buen conjunto de individualidades ante un verdadero equipo como lo demostró el Atlético de Madrid durante toda la temporada. Es de alguna manera el triunfo de una... Uh, inversión multimillonaria durante años en jugadores uh, y finalmente en haber encontrado al conductor ideal como es Ancelotti después de haber dejado en su momento ir uh, al seleccionador Vicente de Le Bosque como lo hizo Florentino Pérez de que llegó al Real Madrid. Leandro, el año pasado tuvimos una final alemana, el Bayern contra el Dortmund. Esta vez fue española. ¿Qué ha cambiado estos últimos dos meses en el fútbol europeo? Bueno, eh, yo diría que es un cambio de paradigma, pero más par un cambio de paradigma futbolístico más allá de la nacionalidad de los equipos. Porque el año pasado, si bien tuvimos eh, en la final un fútbol más de posesión y juego vertiginoso, este año eh, los finalistas se destacaron durante la temporada más por un juego defensivo y de contraataque. Realmente Madrid, tengamos en cuenta que más allá de haber tenido la posición en este, en este partido durante gran parte de la temporada se destacó por una buena defensa y muy buenas y, y, y rápidas individual, individualidades como es el caso de Gareth Bale y de, y de Cristiano Ronaldo también el Atlético de Madrid se destacó durante toda la temporada por ese juego, pero claro con una plantilla ciento de millones de euros más austera que el equipo blanco Leandro, muchísimas gracias. Bueno, ese voz de ronca es de los gritos de hoy del partido. Gracias, Leandro.